¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Vic y tenemos nuevo video. Así es, como están viendo, mi coche está descompuesto y quiero platicarles qué fue lo que pasó para que a ustedes no les pase, para que tomen sus prevenciones antes de tiempo, ya que es algo muy delicado, pero a la vez muy sencillo de hacer a su momento, antes de que se descomponga, porque una vez que se descompone te genera unos gastos bárbaros dependiendo qué tanto daño haya sufrido tu motor. Esta reparación que van a hacer yo lo hubiera podido evitar si hubiera cambiado una simple banda antes de que se rompiera o se echara a perder. Les voy a platicar que este cambio de banda lo hago regularmente porque tengo medido el tiempo o los kilometrajes a los que lo hago. Pero desafortunadamente la banda no resistió en este momento el tiempo que le doy más o menos entre cada cambio. Ahorita llevaba 66 mil kilómetros recorridos, pero no fue un margen que dijeran ya estaba excesivo el cambio. De hecho, algunos son entre 60 mil u 80 mil kilómetros, dependiendo el modelo del coche o dependiendo la marca de la banda. A este coche siempre le he metido banda original, pero pues en esta vez no aguantó, no resistió. Les voy a mostrar la banda, les voy a mostrar cuál desperfecto puede pasar, cuál puede tener. Son muchas las razones por las que se puede romper o desgastar, pero para que vean cómo se ve una banda desgastada, que fue lo que esta vez me pasó a mí, que se desgastó. Esta es una banda de distribución, que va de este lado junto al motor, que se encarga de sincronizar todos los movimientos de la cabeza, de las válvulas, y todas las cosillas que lleva dentro. Lo desconozco porque no soy mecánico. Pero bueno, una banda normal trae todos estos dientes en toda la banda alrededor. Pero mi banda ya no traía unos aquí. Como pueden ver, está lisa. Y esto ocasionó que la polea de abajo se patinara, se barriera, se desincronizara el motor y lógicamente se apagara, se rompieran las válvulas. Quedándome parado en una avenida, que por cierto no llegó nunca la grúa de Chubb, que es con quien estoy asegurado, pero jamás llegó, tuve que contratar una grúa por mi parte. Y ahorita estoy en trámites o peleándome con Chubb por el reembolso de este gasto que tuve que hacer de más, siendo que tengo el seguro y que nunca me mandaron la grúa. Pero bueno, esta banda del otro lado debería de estar lisa lo más posible y miren, está toda agrietada. Esto quiere decir lógicamente que es un gasto, puede ser por altas velocidades, puede ser por lógicamente por la resequedad del material en cuanto al tiempo que ya lleva expuesta, el clima, la intemperie, humedad, se vuelve a secar, se vuelve a mojar. Esto pudo haber pasado, pero esto es desgaste. Y no hay que arriesgarnos a que una banda se desgaste de esta forma. Hay que cambiarla antes de tiempo, de su tiempo útil de vida, para garantizar que tu coche siga caminando y no se rompa. Les platico esto porque ahorita estamos ya en diciembre del 2022. El coche le empecé a dar su mantenimiento ahora en noviembre porque ya le toca entre noviembre y diciembre. Y esta banda yo ya la tenía contemplada según por los kilometrajes o por el tiempo ya cambiarla en este mes de diciembre. Pues resulta que el viernes pasado, el 25 de noviembre, me quedé tirado porque, como ven, no resistió la banda hasta diciembre. No había visto el desgaste. Y bueno, pues la cosa es que me dejó tirado. La banda me costó, la original, me costó 300 pesos. Es la banda original de SEAT, la de Volkswagen. Aquí hay que cambiarle la bomba del agua y la polea tensora. Esos son un poquito más caros dependiendo en dónde los compres, pero yo los conseguí las piezas muy económicas. No las conseguí antes de que me fallara el coche. Las conseguí una vez que me falló el coche y que me dijeron que tenían que bajar el motor, tenían que checar la polea tensora, todas estas cosas. Así es que bueno, pues ya las iba a comprar, las tuve que comprar en este momento porque el motor sí se echó a perder, rompió las válvulas y ahora las van a cambiar, las van a arreglar. En este momento están rectificando la cabeza de arriba del motor, esperando que ya con esto quede resuelto el problema y mi coche pueda avanzar normalmente. No sé cuánto va a ser el costo realmente todavía. Ahorita me dieron un presupuesto de $2,500 por arreglar las válvulas. Va a ir subiendo, aparte de las refacciones que tengo que comprar. Esto ya lo compré para cambiarlo, ya lo tengo todo nuevo. Pero necesito otras cosas. Lógicamente quitaron el motor, tengo que cambiarle todo el aceite, tengo que ponerle todo el anticongelante, sus filtros, el de la gasolina, el filtro del aceite, todo lo que llevo al servicio de coche, aparte de las bujías, entre otras cosas. Y
Todavía encima de esto, lógicamente, la mano de obra. Esto se hubiera evitado si me hubiera adelantado una semana antes a hacerle el cambio que ya le iba a hacer, pero que yo, confiándome en el tiempo y en los kilómetros, pues no se lo hice. Todavía me esperé una semana más y pues ahora tengo que esperar a que me traigan el motor y que lo volvamos a poner. Tengo una persona que me lo hace, es un mecánico, un buen amigo y vecino. Es muy bueno, confío mucho en él. Y pues nada, tengo que esperarlo a que venga a armar todo este desmadrito. Y finalmente por fin me digan cuánto me va a salir todo el chistecito, junto con el pago de su mano de obra. Les platico que esto lo hubiera evitado si me hubiera gastado una semana antes 1,000 pesos en lo que es la polea tensora, la banda de distribución y su bomba de agua. Pero bueno, esto es lo que le pasó a mi cochecito, así es que les recomiendo que lo hagan. Yo sé que muchos de ustedes saben que esto se tiene que hacer, algunos desconocen cada cuánto se tiene que hacer. Chéquenlo en sus instructivos, las recomendaciones de su fabricante y háganlo. Si la banda no se ve porque tiene sus tapas, díganle a su mecánico que les muestre cómo quitarla para que ustedes puedan checar esto. Si la banda está montada y ustedes ven este desgaste, en ese momento paren su coche y no lo avancen. En serio se los recomiendo, no lo avancen. Vayan a comprar sus refacciones y cambien esto, porque si la ven así puesta y está agrietada, los va a dejar tirados muy probablemente, muy seguramente, y cuando se pueden gastar 1,000, 1,500 pesos en su refacción, se van a gastar entre 5,000, 8,000 pesos, algunos hasta 15,000 pesos, dependiendo del daño. Yo en este momento todavía no sé cuánto me voy a gastar. Ahorita llevo gastados 3,000 pesos. Me van a cobrar todo lo de la rectificación del motor, la mano de obra y refacciones que me faltan. Hasta ahorita yo le calculo 9,000 pesos de gasto. No es demasiado para lo que me dijeron que iba a ser la compostura del motor, pero son 9,000 pesos que me hubiera podido ahorrar gastándome 1,000 pesos en las refacciones que ya compré. Así es que les recomiendo esto, tengan cuidado con su coche. Nunca me había dado lata mi cochecito, jamás. Siempre lo traigo bien, al 100, cambiándole sus aceites, cambiándole, haciéndole todos los servicios que requiere mi coche. Ahora me falló por un descuido, por no haberme fijado una semana antes cómo estaba mi banda. Pues ni modo, hay que pagarlo y hay que hacer que funcione mi coche de nuevo. Es 2012 y ni una sola vez me había dejado tirado ni descompuesto por algo así. Jamás, una vez solamente fue la batería y lógicamente se la cambié y mi coche jaló como si nada. Así es que, pues bueno, solo quería compartirles esto para que tuvieran cuidado, para que le tomen atención a su coche. Si ustedes no saben cuánto se tiene que hacer el cambio de la banda, bueno, pues chequen ahí en sus manuales. Pregunten a su mecánico cómo ver su banda de distribución para que vean el gasto que esta tiene y pues no gasten tanto a lo menso o por algo que pudieron haber evitado antes de tiempo. Así es que bueno, soy Vic, cuídense mucho. Coméntenme si ya le hicieron el cambio de distribución a su coche, si se lo van a hacer apenas o qué duda tienen. Yo preguntaré porque desconozco, no soy mecánico, y se los compartiré de nuevo. Así es que cuídense mucho, hasta luego. Bye.